Buenos días y bienvenidos a Mundo mundodesconocido.es. Quiero contaros una historia que cuando la escuché por primera vez me quedé perplejo. Ocurrió exactamente en el año 1956, en plena Guerra Fría. Por aquellos años los Estados Unidos y la por entonces llamada Unión Soviética mantenían una tensión constante. Era constante el hostigamiento que existía entre ambas potencias. Y aquel año, concretamente el 31 de enero de 1956, un bombardero norteamericano, Michel B-25, despegaba de la Fuerza Aérea o de la base de la Fuerza Aérea de Nellis en Nevada. La base de Nellis es muy famosa. Es una base en la que no son pocos los testimonios que afirman que en ella se mantienen cuerpos extraterrestres recuperados de naves de otros mundos. También hay gente que afirma que en la base de Nellis Existen OVNIs que tuvieron algún tipo de incidente y que fueron recuperados por los norteamericanos. Pero quiero centrarme en lo que ocurrió o la extraña historia que le sucedió a ese Mitchell B-25. La ruta de aquel avión tenía como destino la base de la fuerza aérea de Olmsted en Harrisburg, en Pensilvania. Era un largo viaje, unos 3.000 kilómetros, 3.500 kilómetros aproximadamente. Oficialmente se comentó que aquello era un rutinario vuelo de entrenamiento, pero que quizás esta fuese la excusa con la que se trató de encubrir este incidente del que vamos a hablar. Al parecer la travesía del avión transcurría de manera normal, todo iba totalmente normal, como estaba previsto, con las paradas programadas. La primera de ellas, para reabastecerse de combustible, fue en la base de la Fuerza Aérea de Tinker, en Oklahoma. Y la segunda de ellas fue en la base de la Fuerza Aérea de Selfridge en Michigan. Al parecer, nada hacía pensar que aquel vuelo pudiese tener algún tipo de problema. Pero a eso de las 4 de la mañana, el comandante William Dodson informó por radio de que el combustible se estaba agotando incomprensiblemente. También informó de que estaban experimentando muchos problemas con el mal funcionamiento de uno de los motores de aquel avión. El comandante Dodson tuvo que tomar una decisión de emergencia y era amerizar sobre el río Monongahela, cerca de la ciudad de Pittsburgh en Pensilvania, muy próximo al puente de Glenwood. ¿Os podéis imaginar el espectacular escenario para aquellos que vieron un enorme bombardero rugir en mitad de la noche y amerizar de emergencia? Un avión que evidentemente no estaba preparado para hacerlo, para hacerlo sobre el mar o sobre el agua o sobre cualquier río. El avión era bastante robusto y soportó el empaque del agua contra su fuselaje. Milagrosamente, los tripulantes de aquel aparato consiguieron salir antes de que se hundiese, de que se hundiese en las heladas aguas de enero al norte de los Estados Unidos. Os podéis imaginar la temperatura de aquellas aguas de aquel río. Por lo visto, y según relatan, el avión se hundió a una gran velocidad, pero afortunadamente todos pudieron salir milagrosamente. Los seis tripulantes, o los seis presuntos tripulantes, porque parece ser que la historia se complica un poquito más adelante. Todos salvaron su vida. Inicialmente, desgraciadamente, el frío helador de aquel río se llevó la vida del capitán Jen Ingraham y del sargento Walter Soce, antes de que llegaran los servicios de emergencia. La Guardia de Salvamento, tras ayudar a los supervivientes, intentó por todos los medios sacar al bombardero del río, pero este se hundió, como ya he dicho, a una gran velocidad, se hundió como una piedra. Algo extraño sucedió con el aquel avión hundido. Durante las dos semanas siguientes, miembros de ingeniería del ejército, así como de salvamento de Pittsburgh, no conseguían localizar el avión. La zona donde se había hundido estaba perfectamente delimitada y la corriente del río hubiese sido imposible que se lo hubiera o lo hubiera desplazado hacia otro punto del mismo. Todos los intentos fueron infructuosos. El avión sencillamente no estaba. ¿Cómo era posible que un avión de casi 20 metros de envergadura y 5 metros de altitud desapareciera de aquella manera? Hubo un historiador de la ciudad, concretamente Andrew Masich, el Centro de Historia Heinz de Pittsburgh, que a fecha de hoy sigue pensando que es incomprensible que un río con una profundidad de seis metros se trague un avión y este avión desaparezca, teniendo al avión una altura de cinco metros. Quiero decir, la altura en la que el avión se encontraba con respecto a la superficie no era tan grande. Lo más sorprendente es que de ese aparato no se recuperó ni una sola pieza, ni un tornillo. Con los años siguieron en varias ocasiones o intentaron en varias ocasiones con métodos bastante más modernos de buceo, de sonar, intentar localizar el aparato. Y no encontraron absolutamente nada. Era como si hubiese pasado literalmente a otra dimensión. Evidentemente fueron muchas las teorías que se plantearon al respecto. Incluso alguno alegó que el lodo del río había cubierto el avión. El lodo se había comido en el lecho del mismo a este aparato. Pero esta idea fue posteriormente descartada con los años, decían que era imposible. Otra idea, que era particularmente peculiar, comenzó a generalizarse: y es que ese avión, No había estado en una misión de entrenamiento, sino que había estado transportando un cargamento muy importante de alto secreto. Los militares vinieron en secreto para recuperar el avión y retirarlo por la noche. De hecho, hay varios testigos que se presentaron en los días posteriores al accidente diciendo y afirmando que habían visto una misteriosa barcaza negra en ese lugar, con una serie de buzos vestidos con trajes negros también. Cuentan y afirman que incluso llegaron a ver un camión que parecía transportar algunos de los restos de aquel aparato. Por otra parte, incluso apareció el capitán de una barcaza remolcadora que afirmaba haber participado en el traslado del avión, y que fue advertido severamente de que no debía decir ni una sola palabra de lo allí sucedido. Un testigo en concreto dijo lo siguiente, cientos de soldados descendieron al lugar del accidente, cerraron el río, protegieron las orillas mientras las barcazas entraban y sacaban al bombardero a la superficie. El avión fue luego desmontado y cargado en vagones de ferrocarril. Donde fue llevado a una de las acerías locales para posteriormente fundirlo. Pero otro testigo que trabajaba en una base aérea militar, concretamente en la base de Dayton, en Ohio, afirma que los restos de aquel aparato fueron transportados y llevados concretamente allí. E incluso algunas personas que trabajaban en la base donde partió el avión afirmaron que aquel aparato o en ese avión no había seis personas sola, solamente. Había uno o dos miembros más que pudieron ver y que tenían unos uniformes en los cuales no había insignia de ningún tipo. Algunos pensaban que aquel avión llevaba alguna forma o tipo de agente biológico. Otros decían que transportaba un nuevo gas nervioso o algún tipo de compuesto letal químico. Pero si vemos que el avión venía desde la zona cercana a Área 51, se especuló que transportaba un alienígena que había sido capturado en los diversos crash que en aquella época se produjeron. Puede tomar usted esta historia como quiera, Yo personalmente sospecho que la última hipótesis es la que más fuerza tiene, a mi juicio. Es la tesis que más se puede acercar a la verdad. Sea como fuere, a fecha de hoy no se han encontrado, o no se ha encontrado, como he dicho antes, ni un solo tornillo del aparato, de ese aparato fantasma. De hecho, en muchos países, tanto de Sudamérica, Centroamérica o Norteamérica, hablan de extraños relatos en los cuales los militares parecen también capturar secretamente esos extraños objetos volantes no identificados incluso en España hay casos en los que en la zona de Galicia se habla y se cuenta por parte de importantes ufólogos del lugar que en algunos sitios se ha recuperado secretamente por militares platillos volantes no identificados naves de otros mundos lo quiero dejar aquí como siempre decimos Si más desde mundo desconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.